chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes sabían que había un lugar inspirado en Alicia en el País de las Maravillas? Pues sí, el día de hoy nos encontramos en él. Del terror de ayer pasamos hoy a un lugar un poco más tranquilo. Para empezar el día nos pedimos esta pequeña taza de café. Es un lungo, es un expreso alargado y se sirve de esta manera. Tiene un sabor muy peculiar para los que nos gusta mucho el café. El sabor es muy intenso y vuelve a ser un poco amargo, pero vamos a ver qué tal, así que acompáñenme. Mientras esperamos nuestra comida, ustedes sabían que el título original es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y ¿sabían ustedes que también existe un síndrome llamado así? De hecho, se dice que el gran escritor de esta novela de fantasía tenía este síndrome. Por lo regular, este síndrome se da en las personas que tienen epilepsia y también migraña. Se dice que el escritor padecía de esta enfermedad y es por eso que creó esta novela tan fantástica, que de hecho su mismo género es sentido, porque Alicia nos cuenta diversas aventuras, pero todo es muy complejo en esa historia. Otro dato curioso que estoy seguro que ustedes no sabían, igual que yo, es que la reina Victoria era muy fanática de esta novela. ¿Ustedes lo sabían? De hecho, esta novela no estaba contemplada para escribirse. Se dice que durante un viaje en barco, su hermana Alicia y las demás hermanas empezaron a decirle a nuestro escritor que les contara las historias que él se creaba. Y fue a bordo de un barco donde se creó Alicia en el País de las Maravillas. Nosotros ya pedimos nuestra comida que acaba de llegar. Esta es una crepería. Cabe recordar que si ustedes vienen, amigos, aquí no venden otro tipo de comida como hamburguesas, tacos, papas, ¿no? Aquí es una crepería y cafetería en específico. Hay tanto crepas saladas como crepas dulces. Entonces, solamente lo que podemos ver aquí, vamos a darle. Bueno, amigos, nosotros nos pedimos ya el postre. Este es un pastel de chocolate. La rebanada está bastante generosa, es incluso para compartir. Vamos a ver si nos lo podemos terminar. Vamos a ver qué tal está el postre. Tienen rebanadas de pastel, tienen crepas dulces, tienen también unas galletas. Tienen variedad de postres y este trae así como chocolatitos blancos y azules. Vamos a probarlo. Amigos, pues nosotros ya así concluimos nuestra aventura y visita en la cafetería inspirada en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. La comida es muy rica, el servicio es bastante bueno, sí se llena de gente, entonces vi que hay una mesa de reservación para tener esa mesa que pues tiene como que la mejor vista del lugar. Hay que reservar desde su página electrónica. Les estaré dejando sus redes sociales para que ustedes puedan visitarlas también, desde luego. Y bueno, pues la comida muy rica, como les menciono, es cafetería y crepería. No van a encontrar hamburguesas ni tacos ni otro menú de comida más que crepas saladas, crepas dulces, cafés. Tienen una gran variedad de tés, tisanas, malteadas, frappés, etcétera. Todas muy ricas, muy innovadoras, y los costos son bastante accesibles. Diría que un poquito arriba de las cafeterías tradicionales, pero la diferencia y la calidad es aceptable, vale la pena. Espero que tengan la oportunidad como yo de visitarlo y espero que les guste el video. Así que suscríbanse al Search, compartan. Desde mi punto de vista, el pastel que yo pedí, el de chocolate, estaba como que un poco seco. No sé, a lo mejor se debe a la refrigeración del mismo, no lo sé. Pero de ahí en fuera estaba rico, así que espero que lo visiten. Que tengan una excelente tarde.